Hola transfans, ¿qué tal están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo un nuevo unboxing. Bueno, como ven ustedes, las bolsas han venido blancas hoy, pero como siempre son figuras de Soulcita Store. Si ustedes quieren ser tan felices como soy yo ahora mismo, compren en Soulcita Store. Bueno, un unboxing muy especial porque, si no me equivoco, porque son ustedes que no siempre sé lo que viene en las cajas, porque pido tantas cosas que muchos de los paquetes no sé en qué orden llegan realmente. Es lo que he pedido, pero no sé qué orden me va a llegar. Es un unboxing muy especial, está diciendo, porque este es una figura que estuve esperando durante años. Y ahora les explico por qué. Si es la figura que estoy esperando, que bueno, que creo que es. Si no, pues tengo que esperar un unboxing más. Un unboxing futuro para poder explicarles lo que trae. Bueno, como siempre, como ven ustedes, ya vemos aquí Soulcita Store. No sé por qué han venido hoy las bolsas blancas. Pues normalmente tienen bolsas con el logotipo, pero bueno. Soulcita Store, con ustedes siempre perfectamente protegido, con sus esquinas de plástico. El día que no tenga las cajas esquinas de plástico, lo voy a echar de menos, de verdad. Va a ser, es algo como, uno es como, te llega la caja con esquina de plástico y ya te quedas tranquilo. Es algo bastante tranquilizador que tengan esas esquinas de plástico. Con ustedes todo, como siempre, muy bien protegido, tanto que a veces cuesta un montón abrir estas cajas. Bueno, a ver qué trae esto por aquí. Si lo abro, claro, porque esta va a ser otra que no pueda abrir. Yo digo que, como siempre, muy bien protegido. Vamos a romper la caja y ya está. Ya le digo que, si algún paquete llega mal, desde luego es porque los señores del servicio postal han jugado al fútbol con él y han estado dando patadas. Bueno, lo ponemos al revés. Pues tenemos a los otros dos Stunticons, que son un KO Oversize de los Matchit Squad Toys. Ya pronto haremos la review, creo cuando tenga Motor Master la review de todos juntos. Pues no está haciéndola por partes, pero bueno. Como Motor Master también está al caer, pues pronto creo que lo juntaré a todos y haré una review conjunta. Y bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? En el segundo paquete. Pues el segundo paquete, a ver si es lo que yo pienso. Y si es lo que yo pienso, me van ustedes a oír gritar como una colegiala cuando veo a uno de sus ídolos. Porque no es para menos. A ver. Ay, emoción, intriga. Vamos a ver qué es lo que trae. Pues sí que va a ser. Ay, que sí que va a ser. Bueno, como siempre, bueno, esquinas de plástico por doquier para que venga todo muy bien protegido. Bueno, una caja de un grosor considerable. Bueno, ¿qué decirles? Pues bueno, tenemos a Acoustic Wave de Robot Paradise, que sería la versión de Soundwave Masterpiece hecha por Fans Toys. Como saben ustedes, Fans Toys en este caso ha cambiado el nombre, quizás porque ya salió el Soundwave oficial. Bueno, aunque tampoco, también es una tontería, porque también sacaron Greenlock Masterpiece, salió antes que el suyo y lo sacaron en Fans Toys. Pero bueno, parece que como cada vez hay más problemas con los KO, pues bueno, con los KO, esto no es un KO, pero bueno, con los 3P en general parece que hay problemas de licencias, pues han decidido sacarlo por su cuenta. Bueno, ustedes, plástico para proteger la caja completamente. Y viene con Fibril.
fibra y lo han puesto, que no es lo más, más curioso. Para Rumble o Frenzy, depende de ustedes donde vivan, será Rumble o será Frenzy. Yo no sé, yo siempre he preferido casi la configuración japonesa, pero bueno, eso es cuestión de ustedes. Y decía que era una review muy especial por lo siguiente. Vamos a ver, esta fue la primera figura que anunció Fanstoy, si no me equivoco. Pero sacaron un remolque para el MP04, si no me equivoco, lo digo todo de cabeza. Y esta fue la primera figura, la primera o la segunda como mucho, que anunció luego durante la review. Lo voy a mirar a ver cuál fue la primera o la segunda, porque no sé si estuvo Shockwave o estuvo este antes. Estuvieron muy reñidos. La anunciaron hace mucho tiempo, lo que pasa es que como Takara sacó su Soundwave, pues decidieron cancelarlo por... no coincidir juntos en el lanzamiento. Y pues no es que no tener problemas, simplemente a lo mejor tener menos ventas de las deseadas. Pero ya está aquí y lo está esperando mucho tiempo, porque yo soy un fan incondicional de Soundwave y Shockwave, sobre todo de Soundwave. Y claro, tener la figura de la compañía excelsa en calidad por antonomasia, como es Fanstoys, en este caso como Road Paradise, pues claro, es increíble, es increíble. No tengo palabras y ya pronto voy a hacer la review. Bueno, saben ustedes que solamente viene Rumble Frenzy, ustedes quieran decirlo, pero también, bueno, sale Ravage, también está Laserbeak, que luego vendrán en un pack, vendrán realmente, menos este, vendrán estos tres juntos en un pack. No sé si Ratbat o no, lo tengo que comprobar porque no recuerdo. Bueno, sabéis que tiene dos configuraciones, configuración más geunera y más tipo juguete, más como salió el Soundwave original. Y ya le digo que para mí es, pues, es un notición, no puedo estar más emocionado. Es un notición que haya salido esta figura. Como fan incondicional que soy de Soundwave, y después de esperarla tantísimos años, después de que Fanstoys abandonara el proyecto, de que nadie pensara que iba a salir, pues bueno, aquí la tienen ustedes con todos nosotros. Yo ya me voy a poner ya con la review ya, o bueno, tengo que acabar una cuando acabe la que tengo pendiente, y voy a disfrutar cada momento de esta review, realmente voy a disfrutar mucho. Bueno, ya cortamos, que si no se va a alargar este... Estuvimos sin muchos, pero ya les digo que es de los unboxing más especiales que he hecho últimamente, si no es el más especial que he hecho nunca, porque es una figura que esta sí que, siempre digo lo mismo, que estaba esperando mucho tiempo la figura, pero es que en este caso es completamente verídico que he esperado la figura mucho tiempo, porque la he esperado años. Ya les digo que fíjense que Fanstoys nos iba por el 40 o el 50 ya. Lo he esperado durante años, que era este momento. Por eso es un momento muy especial. Bueno, amigos, como siempre digo, comenten, y voy a comentar. Hasta luego, amigos.